Vamos a hablar ahora de santos que nos protejan, por favor, por el amor de Dios, de esta delincuencia, ¿verdad? Alejandra Carvajal ya está por acá. Bueno, hoy no traes un santo que nos proteja contra la delincuencia, pero sí un santo que protege a las embarazadas. Así es, Juan, un gusto saludarte a todo el público. Les cuento que este santo es patrono de las causas difíciles para las mujeres que se encuentran embarazadas. Su fe las llena de amor y cariño. A ellas no les queda más que agradecer el milagro. Veamos. Su madre murió antes de que él naciera. Él es San Ramón Nonato. San Ramón fue sacerdote y por años ayudó a las personas privadas de su libertad. San Ramón Nonato aprovechaba estar en la cárcel para predicar y hablar de Dios. Y como hablaba tan bien, los musulmanes que lo escuchaban se estaban convirtiendo al cristianismo y el jefe dijo no, amárrenle la boca. Le pusieron un candado entre los dos labios. A partir de ahí, San Ramón se convirtió en el patrono para callar los chismes y también de las mujeres embarazadas y de los presos. Esta es su parroquia en la Ciudad de México, en donde cada año se hace una misa especial para embarazadas. Sabíamos que traen como un cordón, bueno, un listón. Se bendice el cordón de San Ramón Nonato y a través de esa bendición pedimos ayuda y tenga un buen parto. Me encuentro aquí al pie del altar en la parroquia. Y justo, como ven, están los candados en donde las personas ponen la petición de milagro que le traen a San Ramón Nonato. Además, pongan atención porque dentro de este cristal está una reliquia de San Ramón Nonato, fragmentos de sus huesos. La señora Herminia tuvo un embarazo de alto riesgo y su fe le hizo el milagro. Yo le pedía con todo mi corazón que me lo lograra. El niño nació por cesárea. Mi hijo nació como San Ramoncito y le vine a dar gracias cuando él ya nació. Mercedes llegó a esta iglesia rodeada de odio y dolor por su matrimonio. Era mi vida un desastre. Yo vine, me acuerdo un 14 de febrero, lloré mucho y con el tiempo, al otro día, si es posible, mi vida cambió. Mi vida dio un giro. Hace unos años, a Elizabeth le iban a interrumpir su embarazo, pero la fe a San Ramón Nonato le logró a su bebé. Años más tarde, a Eli le detectaron artritis reumatoide y ahora su hija fue quien pidió a San Ramón por ella. A mí me salía como la sangre por mi empeine, como si fuera una fuente. Fui consumiéndome como chiquita, flaquita quedé. Que si seguía yo así, me iban a amputar un pie, no uno, los dos, hasta llegar al entronque de de las extremidades. Gracias a San Ramón y a Dios, pues él siempre estuvo conmigo, o siempre estuvo con nosotros, pero en ese momento sí fueron días muy terribles, porque nosotros en cualquier momento pensábamos que ella ya no iba a estar. O sea, en muy poco tiempo se vio la sanación de sus heridas y que ya puede caminar. Entonces, realmente considero que es un acto de fe muy grande. Estos son nuestros relatos de fe. Yo soy Alejandra Carvajal y esto es Al Extremo. ¿Qué te parece, Juana? San Ramón Nonato se le festeja el 31 de agosto y él perteneció a la Orden de la Merced y se sabe que fue un santo que nació en la antigua Corona de Aragón, en España. Y un saludo a mi tío Ramón de Guadalajara porque justo le pusieron Ramón por San Ramón. Precisamente, ¿no? Le cumplen el milagro a tu abuelita. Así es, entonces. Es porque era seismesino, entonces imagínate, pues qué maravilla que ahora él sea un hombre y así sano y todo. Ay, qué bueno, qué bonito, ¿verdad? Y además es muy bueno, mire, quiere callar los chismes, póngale una monedita y ponga el nombre de la persona. Y el candadito, acuérdense. Y el candadito también, ¿verdad?